Domingo 29 de noviembre, bienvenidos una vez más acá al programa Licenciados en Pelotas por la 96.1, 17 años siendo la radio número uno de acá de todo el austroecuatoriano. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve a través de Facebook. Hoy, antes de arrancar el programación y darle la bienvenida acá al abogado Peñafiel, acá al licenciado Fabián Abril, antes de todo esto, quiero rápidamente dar unas pequeñas palabras acerca de, como homenaje a Maradona, incluso a mí, que realmente soy una persona que me considero de clase baja. Soy una persona que soy más indio que el yacu, soy más cuencano que el mote, y que no suelo utilizar camisetas argentinas, ni camisetas del Milan, ni del Real Madrid, ni del Barcelona, el original. Pero bueno, hoy, sinceramente, si me he puesto la camiseta de Maradona, es a manera de homenaje. Más hincha soy del Mushuk Runa que de cualquier otro equipo. Respeto y no entiendo a muchos cuencanos que son un poquito más longos que yo y son hinchas de River y que abundan. Yo no sé por qué. Cada quien, bueno, es dueño de sentir lo que quiera, ¿no? Pero en ese sentido quiero justificar lo que estoy puesto y tampoco decirle nada a Peñafiel. De entrada tiene... ya me está dando. No. Pero Peñafiel, a ver, usted es aniñado, usted es blanquito, suquito, ajá. O salgan a ver los carros que tenemos yo, Abril, que somos de clase media, media baja, por ahí. No, usted pertenece a otro estrato social, Peñafiel, y está bien, no pasa nada. Está mal, uno es un poquito criollito, todo. 961 mismo, si usted me ve al Che William, igualito a mí es. Más o menos ahí, los mismos longuitos somos. Bueno, nada más para mí decir que fue, es y será el mejor jugador del mundo. Para mí poco pesan las estadísticas. No soy de la persona que cree ni siquiera que Messi y Cristiano Ronaldo se comparan a esta selecta camada, que si es Maradona, si es Pelé. Realmente en el contexto social, analizando socialmente lo que es el fútbol en Argentina, lo que es Maradona, lo que es el fútbol para mí, sí. Y después en la vida personal, cada quien puede hacer lo que quiera de su vida personal. Dado esto, voy a dar paso antes, porque quiero que escuchar a mis compañeros primero. Ya estaba peleando un poquito con Abril afuera por lo que pasa con Deportivo Cuenca, porque hoy sí estoy cabreado, hoy sí vengo molesto, realmente un poco agitado, a pesar de que he tenido un fin de semana muy familiar, un fin de semana que he pasado tranquilo con mi hijo, con mi esposa, he pasado feliz, he pasado contento, pero no deja de preocuparme este técnico. No sé si es inepto, esa es la palabra o el adjetivo que describe al técnico que tenemos, porque inepto es la persona que es incapaz de realizar de manera correcta su labor. Labor para la que no fue llamado, labor que como profesional debió haber dicho no. Porque eso de los querendones, yo sí no creo para nada. Soy una persona muy nacionalista y creería que para mí la dirigencia actual, a pesar de que somos amigos, de que la ha defendido acá, para mí se termina equivocando si el Cuenca se va a la B con Duró. Vamos a analizar en este programa qué ha pasado. Liga de Puerto Viejo ganó, si el Nacional jugaba no sé qué pasaría, y esto vamos a analizar. Pero para mí realmente la culpa grande, la responsabilidad más grande la tiene el técnico Duró, que en serio pude escuchar la rueda de prensa. Para ver que siempre me gusta la justificación de un mediocre, porque la justificación de un mediocre es la necesidad de defender lo indefendible, es la necesidad de hacer creer que en el mundo de Duró, porque él no ha visto la tabla de posiciones, no sabe que si el Cuenca se va a la B, seguramente ya no estará empleado para 2021, así mantenga un contrato, no entiende que estos partidos frente a técnico universitario hay que ganarlos. Si Liga de Puerto Viejo gana, si Orense todavía está por encima de la tabla de posiciones, si Nacional es de los cuatro equipos, para mí, si es que están pagos del que menos podría o ser candidato a descender, para mí Duró tiene la responsabilidad total del momento y de los partidos que Deportivo Cuenca tiene cuando asume.
porque Deportivo Duró asume otros jugadores, Duró asume jugadores pagos, Duró asume otras otra administración, muy contrariamente a lo que pasaba. La culpa, claro que la tiene la lista 12. Si hoy el Cuenca desciende como en la tabla de posiciones está, la culpa la tiene la lista 12. La lista 12 y los señores que han encabezado la misma lista, que es Peña Herrera, que es Galo Cárdenas y que es el tipo, Fausto Carvalho. Los tres para mí tienen la responsabilidad total de haber llevado un Cuenca bueno a un Cuenca de aporra. Porque en eso está Deportivo Cuenca. Y muy molesto, abogado Peñafiel, como siempre, un placer tenerlo acá en la cabina de la 961. Siempre creo que sus palabras son de más cautela, o si viene cabreado, también dígalo nomás. Juan Santiago, buenas tardes. Fabián, Gustavo y a todas las personas que nos escuchan a través de la 961 y a través del Facebook de la Suprema. En verdad, una semana triste para el fútbol. Me considero amante loco del fútbol de Maradona. Siempre ha sido mi referente, mi ídolo en el fútbol, y por supuesto que me dio tristeza. Como futbolista, el más grande de todos los tiempos, es mi criterio, no habrá otro Maradona, no ha nacido aún otro Maradona. Muchos van a decir Messi, Cristiano, Pelé, por ahí. Para mí, no se pueden comparar siquiera con lo que era Maradona. No solo en el campo de juego, sino en el camerino, lo motivante que era. Recuerdo por ahí, bueno, me he visto todos los documentales de Maradona. Por ahí el clásico partido Argentina-Inglaterra, lo que les decía en la charla previa. De ahí, como en su vida personal, podía haber sido drogadicto, alcohólico, mujeriego, lo que sea. Pero ya vida del man. Yo digo, como futbolista, realmente dio todo, hizo todo. No debió nada a nadie dentro de la cancha. Así que yo creo que Maradona se merece un justo homenaje, como lo han hecho muchos medios de comunicación, muchas personas. Así que en verdad se va el más grande de todos los tiempos. Y obviamente, para los que disfrutamos y vivimos el fútbol, es una pena enorme. Y antes de que me digan majadero que viene con la gorra y eso, sí, en verdad, mil disculpas, estoy un poquito calvo y a veces toca no abunde el pelo como de la arriba, que puede hacerse colita y todo, así que mil disculpas. ¿Quieres tocar la colita? No, de la suya no, muchas gracias. En verdad, también molesto, habíamos dicho en programas anteriores, lo había dicho, no lo vamos a tocar a la directiva, para ver qué es lo que pasa con Deportivo Cuenca, digo, a la nueva. Pero sí empezó mal. Considero que empezó mal. Primero, empieza pésimo contratando a Duro, que ya lo dijimos, no es del gusto de nadie. Pero... Abril sí le gusta. ¿Sí le gusta a Duro? Sí, Abril sí le gusta. A mí sí. Abril. Sí, no, sí, lo va a defender. Mí... Está esperando para refutar todo lo que estamos diciendo. A ver, para mí, los partidos con el Aucas, con el Nacional... Y ahora con el técnico se pierden precisamente por la falta de un director técnico. Si estás ganando de visita y necesitas esos puntos, si estás ganándole a un Aucas 2-0 y necesitas esos puntos, tienes que saber que necesitas cuidar que el rival no tenga la pelota, no necesitas desarmar tus líneas, si es que lo vienes haciendo bien. Es más, debes reforzar en ciertas zonas de la cancha, como para, por ejemplo, el Cuenca. Para mí, este partido le faltó un poquito, pero no desmayó mucho en la contención, que tanto le ha dolido al Cuenca. Pero en verdad la dirigencia se equivoca, uno, trayendo a Duro; dos, nunca llegó la plata y hasta ahora no se ha firmado el gerenciamiento, que la gente votó por aquello. Recordemos que todo estuvo armado y luego se puso pues a la presidenta, pero la oferta, el ofrecimiento y todo fue de este señor, de este, no sé ni cómo catalogarlo, dejémoslo en señor, este señor Castro, que ofreció cosas que a la final, bueno, de lo que he conversado, quería casi que ser el dios y el dueño y el presidente y todo del Deportivo Cuenca. Señor que ni siquiera vive acá, por cierto, que por cosas de la vida no estuvo acá nunca, que pues apareció para tratar de lanzar lodo a personas decentes, como es la,
la arquitecta Villavicencio, que por más que piense que se esté equivocando, considero una persona honesta. No digo que el señor Castro no lo sea, cuidado, no estoy diciendo eso. Lo único que digo es que sí se jugó bastante con los hinchas, que votaron por un proyecto, votaron por un proyecto integral, y que realmente ese proyecto a hoy no existe, no lo hay. Y eso sí es una pena, porque el Cuenca ya está en el último puesto. Y en teoría, las elecciones, el posesionamiento de la nueva dirigencia se adelantó para tratar de salvar esta situación. Ha sumado más puntos que en la primera etapa, nadie discute aquello, nadie dice que no, pero no es lo que se esperaba, no es lo que se ofreció y no es lo que se está dando. Un Cuenca que está al último, señores, al último, por abajo de equipos que no creo que sean mejores. Póngale la tabla si tiene, Gustavito, si no... Estamos ya al último, está justo puesta la tabla. Pero ojo, qué tan importante era este partido con técnico que era totalmente ganable y que Cuenca lo estuvo ganando hasta el minuto 80. Porque si vemos la tabla, dejemos al lado a Orense Nacional, pero teníamos y tenemos de aquí un partido vital con Muxugruna. Si el Cuenca ganaba, empataba a Orense y se quedaba 3 del Muxugruna. Recibiendo al Muxugruna, el Cuenca le ganaba al Muxugruna y le dejaba al Muxugruna más comprometido que cualquiera. ¿Por qué? Porque vienen partidos que es Muxugruna juega con el Cuenca, Muxugruna juega con la Liga de Puerto Viejo y Muxugruna juega con el Orense. Yo decía la semana anterior, no le descuidemos a Muxugruna, que también es candidato al descenso. Pero obviamente si el Cuenca ganaba, señores, el Cuenca solo está dependiendo de los rivales, que gracias a Dios el Nacional no fue habilitado y no pudo jugar. Porque si el Nacional jugaba y pensemos que ganaba, el Cuenca se ponía peor en la tabla de posiciones. Recordemos que descienden 2. ¿Quiénes son los más opcionados ahora? Si ustedes oyen la prensa nacional, a los periodistas a nivel nacional, todos le ponen al Cuenca como el candidato número 1 para el descenso. Sí, porque acá si escucha el periodismo, le dan la entrevista a Coco y le dicen que es el mejor, que es el por capitán, supuesto. Decididamente. Y aparte de aquello, un Deportivo Cuenca que sigue siendo flojo en sus líneas. Cuco le conté 6 salidas a la nada. 6 despejes a la nada. El Cuenca solo estaba jugando a la Bartolera, no salía jugando, no mostraba ritmo. Por ahí me gustó un poco lo que hizo el trabajo Arce en determinados parajes del partido, como siempre rompiendo la Mancinelli, pero adelante también una pobreza. Triste la lesión de Rivas, ya no sé si llamarlo mala suerte o qué, por suerte entra Quiñones que hace el gol, pero el Deportivo Cuenca tiene que replantear. Este momento no sé si sea lo más sano que Duro se vaya, no sé, creo que no es ni siquiera una opción, pero cómo están las cosas sí preocupa, y preocupa muchísimo. Ahora cruzar los dedos, pues que el Cuenca le haga un partido decente y pueda ganar a Muxugruna y que Muxugruna se quede comprometido y que se jueguen las finales y que se maten entre el Orense y Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo y el Orense, los 3 equipos, porque como decía Larriba, si es que el Nacional juega y tiene los jugadores pagos, le veo el menos opcionado para descender. Sinceramente, que descienda la liga, que descienda el mismo Nacional, Lorenzo y Muxugruna, me da igual. Que descienda cualquiera de aquellos, pero no mi Cuenquita, porque duele. Porque duele, porque Cuenca no es cualquier equipo, porque es el equipo de la tercera ciudad más importante del país, en teoría. Para mí es la más hermosa de todo el Ecuador. Sin embargo, pues es el único equipo de Serie A de una ciudad grande. Y qué triste sería que nos quedemos sin fútbol en la ciudad de Cuenca. Y eso es triste, no solo para los hinchas del Cuenca, para todos los hinchas del MLE que pueden ver a su equipo cuando juega acá, a los hinchas del Barcelona, a los mismos hinchas de Liga, a los mismos hinchas del Nacional. Porque eso es el Cuenca. Te genera, también te abre las puertas a que puedas ver a tus equipos. Y qué penoso sería que el Deportivo Cuenca se encuentre en la Serie B, porque el Cuenca no es un equipo de Serie B. Lo están haciendo de Serie B. Y eso es lo más triste. Abril, buenas tardes. ¿Cómo le va, licenciado, abogado, mi querido Gustavito? Un saludo a la gente, un abrazo grande a todos los que nos ven por Facebook y a todos los que nos escuchan en FM también. Creo que ya tengo muy poco que decir de Maradona. Es una lástima lo de esta semana, que haya muerto Diego Armando Maradona. Le duele
casi todo el mundo, casi todo el mundo, porque siempre habrá una parte de gente que lo critique, lo odie y hable mal de él y no le importe quizá ni su muerte ni el dolor de la familia o de tanta gente que lo quería como si fuera parte de su vida y una muy importante, así que hay que saber que es el mejor de la historia, sin duda, el mejor. Nadie genera tanto como él lo ha generado, con futbolistas, aficionados, en todo el mundo. Veía cuadros pintados en Siria, Corea, China, en todo el mundo. Había un mapa trending con la cantidad de actividad que generó Maradona en Twitter al instante en que murió. Y no había parte en el mundo que no estuviera cubierta por Diego Armando Maradona. Es increíble lo que pasó este día miércoles. El miércoles sucedió. Así es, sí. Y una lástima también lo siguiente, su velación en la Casa Rosada, que quizás no fue la manera en la que se tenía que hacer. Estamos viviendo momentos mucho más delicados, un país que critica mucho, que no puede ver y despedir a seres queridos en 8 meses y por alguien como Maradona lo hacen. Cada uno podrá juzgar como quiera, pero me parece que no fue la manera, se pudo haber previsto algo mucho mejor. Ojalá de acá en adelante no veamos aumento de casos positivos en lo que sabemos de la pandemia en Buenos Aires, en Argentina, y fue una pena, pero el Diego ahora está descansando de todo lo que hemos visto, que en mucho tiempo parece que ya se iba, como lo dicen los medios argentinos, lo sufrieron tantas veces, pero hoy lastimosamente ya no lo tenemos aquí, y es una pena. Ahora que descanse en paz Maradona y que su familia tenga resignación pronta, que sepa que tiene un ídolo, un Dios para muchos en el cielo, acompañando al otro Dios que es para mucha otra gente. Yo no venía con ganas de hablar de Deportivo Cuenca, soy muy sincero, mi querido Santiago. Porque perdí la fe, quizá la esperanza que tenía en que Cuenca se salve y que mantenga la categoría. Su papá nos escucha siempre, los licenciados. Sí, no sé si hoy nos esté escuchando, quizás sí, mando un abrazo. ¿Qué le dice el de Duro? No, mi papá no lo quiere, Duro no lo quiere. Él, mi papá cree que él se come el partido como lo cree usted, como creo que lo cree también el abogado. Una sí, persona muy inteligente. No, Gustavo, no sé qué. ¿Duro se come el partido, Gustavo, no? ¿Usted también está en contra de Duro? Totalmente. Bueno, entonces son 4 personas que conozco y que estimo. Bueno, mi padre lo amo con locura, pero es sin duda. Yo no estoy muy a favor de eso. No voy a decirte que lo voy a defender a Duro a capa y espada porque no es el mejor técnico del mundo, no lo es, quizá no era el idóneo para Deportivo Cuenca, pero si lo traían como director técnico desde un inicio, no sé si esta seguía siendo la discusión o era un poco más tranquila porque no vino como director deportivo. Eso es lo que más le jode a la gente, ¿no? Dejaste ir a un técnico, como lo dicen, lo han dicho ustedes también los licenciados, ¿por qué lo mandaron a Tabaré Silva para sustituir con lo único que tenías? O sea, el peor es nada del Deportivo Cuenca fue Guillermo Duró. Pero para mi manera de ver, creo que estuve muy equivocado programas atrás cuando decía que Cuenca tiene mejor plantilla que Orense, tiene mejor plantilla que Liga de Puerto Viejo, porque no es así. Pero ellos se han reforzado de manera correcta, especialmente Liga de Puerto Viejo. Se reforzaron muy bien, pero de eso no tiene la culpa Guillermo Duró. No. De eso no tiene la culpa Guillermo Duró, y si Guillermo Duró lo trajo Eli Esterilla, ¿quién lo va a discutir? Si Guillermo Duró lo quería Richard Calderón y a la final se fue a otro lado, ¿cómo vamos a discutir? Richard Calderón es un gran jugador. Si lo querían al Guacho Vera, Majadero, lo que sea, si acá jugaba bien, no les digo excelente, bien, el Cuenca quizá estaba en otra buena posición, pero no es culpa de Duró. Quizás sí los planteamientos cuando jugaba con esa línea de 5, yo no sé, hablaba con Santiago afuera y le decía, pero si ya ayer jugó con línea de 4, con Aguirre, Bedoya, Cuco y el señor Mina. Esa era la línea de 4 ayer, esa era la zona defensiva de Deportivo Cuenca. No es la mejor defensa del campeonato, ni porque venga Zinedine Zidane se van a volver Cuco Barán y Ojeda va a ser Sergio Ramos. No, no va a pasar. No es cuestión del técnico para mí. Los jugadores no tienen la talla de un equipo de Serie A y por el momento están siendo, creo que, el equipo más flojo en cuanto a aguantar resultados, cuando tienes que dar la cara y mantener la sangre hirviéndote en el cuerpo. Se les enfría completamente todo. Saltan a los segundos 45 minutos siempre confiados. No sé cuál será el discurso de Duró en ese descanso. Quisiera saber para poder decirte, sí, es la culpa de este tipo que mira lo que les dice.
pero no es que te cambie la formación del primer tiempo al segundo. ¿Por qué juegan bien el primer tiempo y el segundo no? No está Guillermo Duró en la cancha. No está Guillermo Duró para poder rematar de cabeza a un centro que venía como con la mano y que lo tenía a Cuco y a Ojeda solos delante del arquero, solos. Se supone que Cuco está para eso también. ¿Qué funciones desempeña el director? Me refiero en el gol, que pero, se pierde deporte, pero, Cuco, porque había una jugada tan clara de gol. Si nosotros hablaríamos que Duró es no está bien en el Cuenca, Duró pone los que tiene que poner. Nosotros deberíamos analizar a lo que vino Duró. Duró vino como director deportivo. Sí. A ver, Esterilla no está jugando, no puedo decir esa palabra, nada, por no decir otra que creo que todos me entienden, sí. Es culpa. ¿Tienes responsabilidad, Duró? Claro. Claro, porque el primero lo acepta en la plantilla. ¿Quién no sabía que Esterilla era indisciplinado? ¿Quién no lo sabía? Es que no, y el otro día que los reclamaron se puso bravo. Déjenme a mí trabajar con los indisciplinados. No lo está haciendo. Segundo, para mí hace buenas apreciaciones Peñafiel. Tiene algunos partidos donde erra la línea de tres. Ahora quizás no le alcanza la plantilla de jugadores. Es verdad, el partido frente a Técnico Universitario, para mí, a criterio personal, es uno de los que mejor juega, que quizás la gente tiene la cabeza tan caliente que se acuerda de otras cosas y dice duró. Porque a la final, como digo, segundo, para mí es un técnico que no tiene personalidad, que termina traicionando la línea de tres, que para él lo defendía a capa y espada, decían que el Cuenca no lo goleaban, no, etcétera, pero si etcétera. No te sirve, no la usas. Pero es que la seguí usando. O sea, no, la seguí usando. Pero si ya no la usa. La seguí usando. ¿Dónde está la línea de tres? Pero para mí, Mina se cola enfrente de los cinco. No hace la labor que tiene que hacer. Terminamos haciendo línea de cinco. Para mí lo terminamos haciendo así. No, es que no es así. Yo lo veo de esa manera. Mina está por la banda siempre. Quizás lo quisiera explicar con algún pizarrón para decirte en jugados puntuales que yo lo veo así. Mira. Para mí, el partido frente a Técnico Universitario, al contrario de lo que creen muchos, para mí no solo come el técnico. Ya no hay jugadores, pero tanta. Mira, él está al día a día con los jugadores. Él realmente ha hecho, y te digo, la decisión de mandarlo a Bedoya de lateral fue una locura totalmente. La decisión de jugar con línea de tres cuando sí potenciaste Ojeda, pero realmente perdiste al mejor central. La decisión de ya no considerarlo a Mateo Piedra, la decisión de no considerarlo ya a Gerbes, que como digo, o sea, él también como director deportivo tenía una intuición de decir, bueno, nosotros vamos a salvar la categoría, nosotros vamos a hacer esto. Para mí es un técnico, como te digo, no tiene personalidad, termina cambiando lo que dijo, y tercero, no termina reconociendo los errores. Ciertamente se equivoca muchísimo en los cambios y los partidos, porque dice, ¿y cuándo se le ha ganado a Católica? A ver, a Católica le ganó Eras, pero si no y, le ganó, pone, y le ganó Mancinelli. Ya, pero si no lo pone a estar en Caicedo a Zúñiga, ¿a quién le mete? No, yo no, o sea, digo que no. Si Gerbes y Mateo Piedra fueran jugadores frente que entran y te cambian el partido, frente a Técnico Universitario, acepto. Se debía ganar, pero es un buen empate para mí. Pero hay partidos aquí, mira, si duró, a ver, si hoy desciende, vuelvo y repito, desciende, Gustavito, no sé si me puede poner de nuevo la tabla, si hoy desciende Deportivo Cuenca y Liga, vamos a decir, ¿quién se salvó? El Nacional. Yo recuerdo el partido. ¿Quién lo pierde? Guillermo Duró. O sea, el partido frente al Nacional lo pierde Guillermo Duró. Y esa es justo la pregunta, Larry. No, no entiende. O sea, no entiende que hay que ganar. No entiende. Es que es en verdad que no entiende. El tema de cerrar el partido más allá del tema físico. ¿Cómo dices a nosotros nos hacen jugar seguido? Pero tienes que ser... O sea, tienes que ser... puedo dar el adjetivo de tonto para no saber que todos los equipos... Y hay tres que están jugando campeonato internacional y juegan las mismas fechas que tú. O sea, se necesita tener poca inteligencia para dar declaraciones de ruedas de prensa tan absurdas. Es un técnico que no tiene criterio, que no tiene... Primero yo digo, pues me voy a la B con mi planteamiento. Lo que yo creo es un técnico que a la final viene uno, viene otro, viene otro, viene otro. Y si tú le preguntas... Por los jugadores todos están bien, no saben qué va a pasar, juegan como finales. Las finales, amigo Duró, porque ya no hay cómo decirte más, las finales se ganan. Las finales se ganan. Las finales no se juegan. Cada vez con una final. Ese discurso yo no lo creo. Por eso creo que Duró no tiene el respaldo de nadie.
Y no digo porque lo defienda Abril, ni porque lo defienda otro periodista, ni sus conocidos, ni gente que crea que Duró está haciendo bien. No, lo defiendo, pero me parece injusto que digan que solo duró. Yo quiero hacer una pregunta que continúe con eso. No hay plantilla. Pero si se equivocan los cambios. Si Duró me dices quién es Duró, yo te digo quién es Gerves. ¿Quién es piedra para cambiar la cara al Deportivo Cuenca? Para si mí, fueron jugadorazos. Para mí, lo, y que Duró los deje al lado, lo critico. Pero no, eso no, una pregunta. No podría si es que tienes tres partidos que estás ganando y te dejas dar vuelta, no tiene nada que ver el técnico. Si es que estás manteniendo resultados, caso concreto, el Aucas, con el mismo Nacional. Así hace cambios a los 90 minutos. Este caballero no sabe con qué cuerpo técnico salvamos la categoría y con qué equipos, cómo se salvó, qué circunstancias, perdón que te corte, Peñafiel, qué circunstancias tiene la gente y tiene toda la dirigencia para ponerlo a Duró como director técnico. En serio, mira lo que pasa con Nacional. Termina regresando un jugador histórico y uno piensa y dice, bueno, con Quinito se ganó. Claro que hubo situaciones agravantes, como que Matamoros hizo un gol que de mil le sale una sola vez. Hubo un Nacional que remontó, pero ganó. A la final pasó con lo mismo. Los números defienden a Duró, pero la tabla de posiciones no lo hace. Él puede sumar todos los puntos que le dé la gana. Sí, pero ¿cuántos partidos ganó Tabaré Silva acá en casa? Mira. ¿Cuántos partidos ganó Tabaré Silva? ¿Cuántos partidos ganó Tabaré Silva en Cuenca? Yo no voy a coger ¿cuántos partidos? Y decir, la tabla de posiciones señor, es una etapa, dos etapas. No, una etapa. Yo no puedo decir, el señor Fausto Carvallo fue el peor dirigente. O sea, nosotros vivimos el presente. Después analizaremos lo que fue la salida de Tabaré Silva. Analizaremos que Tabaré Silva, que el técnico Villeri era mejor o peor, o que numéricamente podían igualar al técnico Duró. Pero ciertamente, para mí, la responsabilidad tiene Duró, porque los jugadores están ahí. Yo sé que están ahí. Pero si vienen, el criterio. Pero es que tiene el criterio para decir si quiero, no quiero, no quiero, si quiero. Eso es lo que hace. Con la dirigencia se sienta. Lo que el arriba me contaste la semana pasada acá con Duró y Estería, lo que me contaste, ¿puedo decir o no? No puedo. Para nada. Ya, pero ¿por qué juega la Estería entonces? Porque no hay quien más juegue. No lo respetan a Duró. Eso es lo que yo me quedé pensando. No lo respetan a Duró. ¿Pero quién tiene la culpa? Si no te haces respetar. La dirigencia tiene la culpa. Duró, yo no estoy diciendo que sea. A ver, la dirigencia erra no trayendo refuerzos de calidad. A ver, siendo sinceros, sabíamos que Rivas iba a lesionar. Cuando Rivas llegó, Rivas se puede lesionar. No. Porque es un jugador que viene un año de para. Puede que no pase. Pero a ver, yo aquí voy a referirme a la contratación de Rivas. Puede que sea un jugador potente, puede que sea un buen jugador, pero el Cuenca no tiene tiempo, señores. Si es que traes un jugador que no juega un año y le estás dando ya 5, 6 fechas para que se adapte, para que coja ritmo, para que gane espacio. No tiene tiempo el Cuenca. Es un error traer un jugador que no viene jugando un año. Por supuesto que es un error, por las circunstancias que tiene el Cuenca. Porque si el Cuenca estuviera cómodo, te digo, bueno, trajiste un buen jugador que se va a adaptar hasta el fin del campeonato y que te va a rendir el próximo año. Pero si traes un jugador que no tiene minutos, ¿cómo esperas que sea la solución? Si viene a adaptarse, si viene a recuperarse, si viene a ganar ritmo, cuando Cuenca lo que no tiene, señores, es tiempo. Porque tiene los cotejos ya. Porque ya faltan pocas fechas a que se acabe el campeonato y el Cuenca está al último. ¿Cómo traes un jugador que no ha jugado un año? Por más bueno que sea, no tienes tiempo. No tienes tiempo. Así que si me dicen a mí la contratación de Rivas, por más buen jugador que sea, es un error, gravísimo error que se cometió. Voy a leer un comentario. Andrés Cantos dice, el señor está con la camiseta de Argentina de fútbol, no sabe ni popó ni caca. Guillermo Duró, a propósito, a la gente que no nos está viendo en Facebook y nos está escuchando, yo estoy, Santiago Larriba, puede con esa plantilla del Cuenca, está peleando lo más que puede con esa plantilla del Cuenca, o si no, revise los números antes y después de Duró. Y dice, bueno, ese man es polémico, habla cosas sin sentido que tienen, que voten a Duró a estas alturas. No es que voten a Duró ahorita. Porque te voy a contar una cosa. ¿Por qué no somos realistas? ¿Por qué no somos realistas como la gente? El Cuenca no tiene buen equipo. Te voy a contar una cosa. Entonces, ¿qué le pasa a los dos equipos? Hace lo que tiene con lo que le dieron. Ya, seguramente, mi pana, tú escuchas a las mismas emisoras que creen que Cuco debe ser capitán, que cree que Ojeda se debe
quedar para 2021, los mismos que te cogen y te engañan, por no decir otra cosita, que Castro era la salvación del Cuenca, porque seguramente tú votaste por Castro, seguramente tú lo hiciste. Yo no tengo mayor criterio ni conocimiento que ti. Quédate tranquilo, no por el hecho de estar acá en el micrófono de la número uno puedo tener la razón sobre alguien más. Está muy bien tu comentario, pero yo no me dejo meter los dedos a la boca. Para mí no lo es así. ¿Soy polémico? No, soy realista. Porque hoy el Cuenca está en la B, por alguien que no vino para ser técnico. No sé si la gente que escribe esto tenga su trabajo y sepan que cuando a alguien le dan un trabajo en una empresa profesional, tiene que hacer lo que vino a hacer. Para acotarlo de Rivas, nada más. Respeto muchísimo tu comentario, pero te digo una cosa, o sea, de locos que Duró hace con lo que le dieron lo que tiene. No, para nada, Duró se equivoca. Para mí, lo puse en mis redes sociales, 14 puntos hasta el día de hoy. 14 puntos, perdón, 11 puntos hasta el día de hoy. Comidos por Duró. Para mí es así, revisen los números, claro. ¡Revisa la tabla, loco! ¿Qué saco revisando los números? ¡Nada! ¡Nada! Duró puede ganar todos los partidos que sea. ¡Estamos últimos! Que grites, ¡no! Santiago, ¡No! ¡Es que esto es! Que grites, ¿qué pasa, Santiago, con el Nacional? Números, ¡a seis partidos de que se acabe! A seis partidos de que se acabe! ¡Cambian de técnico! ¡Y ganaron! ¡Con un jugador! ¿Para qué está Velasco? Si es el mismo histórico que el Quinito Méndez en el Nacional. Algo debes saber. ¿O Quinito cuántos partidos ha dirigido? ¿Cuántos partidos ha dirigido Quinito Méndez? Y coge, le hace ganar al Nacional. Le hace para ganar un partido inganable. Le hace ganar un partido. Pero no ha tenido. Porque necesita ganar. Necesita ganar. Justamente ese pensamiento para mí es el que nos va a mandar a la B. Yo sí digo algo que es lo que mi molestia con Duró. A ver, cambiar este rato Duró no sería la solución. No, porque para nada. Cuenca no tiene jugadores. Para pero nada. sí es mi molestia. Y digo, fue un grave error que venga Duró. Porque cuando fueron las elecciones, estaba abierto el mercado de pases. Traes un técnico con plata, que también llegaba la plata. Pero no hay, pero para no reforzar. Llegó. Pero es que ahí está el punto, Abril. Pero no llegó, pero ya no sí, se puede hacer no nada. Llegó, pero no se siente. Dolido, no, como hincha. Hoy ya no, hoy no ya le no. mintieron. No, hoy ya no. No le mintieron. Sí, está resignado, sí, Abril. Yo me siento mal porque. No le mintieron. Yo sí confié. Yo le digo aquí, yo sí confié en lo que decía Gabriel Castro. Me encantaba cuando hablaba ese señor. Y así sí me siento mal. Sí, por eso, mal. No le mintieron. Pero no hay cómo hacer nada más, porque si el Cuenca no tiene plata, sí, ¿a quién traía? ¿A quién pero traía? Es que ese es el problema, Abril. Solución? Es que ese es el problema. ¿Pochettino? ¿O Rubén Darío Insúa? No, Rubén Darío Insúa. No, para mí está así era la solución. No toques algo que está bien para arreglar. Para mí está así era la solución. Tavares Silva estaba bien. No digo que Tavares Silva estaba bien. ¿Pero por qué nunca lo criticamos y perdía? Siempre lo porque critiqué. ¿Por qué sí? No, siempre no, lo critiqué. No, yo no lo critiqué. Lo mandaron a Barcelona. No. O sea, ustedes estuvieron contentos está con por ahí porque Barcelona ver, está así. Yo sí, Barcelona ustedes, está así. La diferencia están, entre Silva y Duró es que Silva sí llegó con las cartas en la mesa. Silva llegó. Y Duró, perdón. Pero Silva jugaba con los jugadores que no estaban pagos. Cuatro meses, no. A Silva lo mandaron por un programa de radio. Ustedes están contentos con no. que se fue de vacaciones a dirigir al más grande del país y volvió acá al Cuenca a hacer nada. Pero no debería mandarlo. Yo no digo que es más culpable que Duró. Él es mucho más culpable que Duró. ¿Cuántos puntos hizo Tavares Silva con Cuenca? ¿Pero dónde ¿Cuántos puntos hizo? ¿Pero de dónde saca eso, Abril? De la tabla de posiciones. ¿De dónde saca? No, pero si estamos déjeme últimos. Le presento. Si estamos últimos. Déjeme le presento la tabla de la etapa 1. Pero lo que dice sí es contradictorio, mi estimado Abril. A ver, Silva sí tenía peores jugadores que lo que tiene ahora el Cuenca. ¿Qué peores? Estaba Kenner Arce. Estaba segura de Olmedo, que es figura. Pero, Kenner Arce pero ¿cuántos es partidos? Un titular indiscutible en Liga partidos? De Quito, en MLE, en donde sea. Abril, llegan 11 refuerzos y te sacan 8. ¿Cómo querías que juegue? El año anterior pasó la misma historia. ¿Con qué dirigencia estaba Silva? Yo no digo que Silva sea mejor. Yo lo único que digo es que Duró vino acá, uno, no para ser técnico. Dos, vino con otra historia de ofrecimiento, porque le aseguro
que si se cumplía, y por eso me siento dolido como hincha, me siento mentido como hincha, independientemente de lo que haya pasado. No quiero decir quién es la culpa, que quién lo cumplió, no me importa quién lo haya hecho. Yo no estoy atacando a nadie, pero sí me siento mentido, porque cuando se cambia la dirigencia, todavía abierto el mercado de pases, ¿qué refuerzos trajo el Deportivo Cuenca? Esterilla, bueno, Majaderito, bueno, bueno, nadie discute que sea bueno. Barcelona, no lo he demostrado aquí. Ni era Majadero. Fue bueno. Aquí no, Cuenca, yo no le he visto bueno a Esterilla. Pues que me diga, un buen jugador era en Barcelona, jugadorazo. Nadie dice que no, que hace 4 años era un crack. Nadie lo discute. Junto con Marcos Caicedo, los mejores. Aquí en Cuenca. Hace meses era un crack. ¿Ha sido bueno? No. Sí. Traes a Rivas. Sí, jugar un año. Pero espera. Te da más de 30 minutos. Abril, solo para tocar bien el tema de Rivas, la lesión de ligamentos cruzados, porque esa es la que tuvo Rivas, ¿cuánto tiempo demora en sanar y cuánto tiempo el jugador llega a punto? Y no es un año. No es un año. Algo más pasó. Rivas tiene problemas para recuperarse y eso era un cartel, porque Rivas no es que no actúe en sus equipos porque no le da el tema deportivo, sino más bien es el tema físico. Rivas tiene la lesión de los cruzados y no regresa al campo de juego, entonces llama muchísimo la atención, y como te digo, yo empecé y soy todavía amigo de la dirigencia, yo confío en Natalie Villavicencio y me voy a mantener en eso, pero error graso que para mí Rivas sí ha contribuido a las victorias del Cuenca, sí lo ha hecho. Mucho. Sí lo ha hecho. Por supuesto. Y de los 5 partidos era clave, sí. Y por eso me duele. Me duele. ¿Y saben qué? Yo quería que se quede para el próximo año. Porque me parece un jugador que si se recuperaba y dejaba de ir a los brosters de Goku, sí podía jugar. Pero eso es lo que te digo, la Riva. Pucha, es que lo traes con proyección. Bien tragadito el si señor lo traes Rivas. Con proyección, espectacular. Está bien, sí, pero no era la urgencia. Pero no era el tiempo. Ya no era la urgencia. Ahora, acá mucha gente nos dice, bueno, no es solo errores del técnico. Claro, la lista 12, los dirigentes tienen la principal responsabilidad, es que si te digo el 90. Pero es que mira, ¿con quién te pegas ahorita? ¿Con quién te pegas? No le vas afuera de la casa de Cárdenas, oye, nos vamos a la B. Di que ya no ponga línea de tres. Ya no tiene nada que ver ese loco. A ver, pero ahora, la Riva, el punto aquí es, ya está, pero lo que hacemos un llamado, para mí. ¿Hoy qué se si tendría que hacer? Los cambios, ¿hoy si qué se tendría que cambios, hacer? La comisión de fútbol se tiene que sentar a hablar con el técnico. Déjeme hablar. Perdón. Claro, muchas gracias. Si es que haces los cambios al minuto 87, 89, 90. Y estás ganando de visitante y necesitas esos puntos y te están atacando, te están entrando por las bandas. Yo no creo que sepa más que Duro, pero es lógico que mi planteamiento debe cambiar. Pero no es un partido, son 3 que te empatan al último. Cuando estás ganando, puntos gravitantes y necesarios. Ahora, la invitación es sigamos apoyando al Cuenca. Todavía no está todo perdido. Pero eso dijimos la anterior semana. No está todo perdido. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque muchos remarcamos los problemas. ¿Cuál es la solución? Que la presidenta arme una comisión de fútbol, porque si no la tiene que hacer hoy. Hoy, porque si el Cuenca no puede salvarse, hay una posibilidad de que no haya descenso, lo dijo el periodista Fabián Gallardo, también lo sé porque la presidenta Natalie Villavicencio me comentó que hay una iniciativa para presentar que no está exista en la mesa por de el la tema de descenso. Pero yo no confío, no en la presidenta, no confío en los equipos que van a respaldar esto, Ojo, mucho tendrá que ver si el Nacional está o no está en esa zona por ser un equipo histórico. Porque, a ver, por más que nos duela el Nacional, a nivel del cuadro es más importante que Deportivo Cuenca, no por los títulos, claro, sino por la historia. Ni siquiera debería dolerle eso, pero si está hablando del Nacional. Que se viene el clásico del astillero. Está hablando del Nacional. Ya vamos a hablar más adelante. Pero bueno, a ver, yo creo que hay una solución. Que la dirigencia se siente y converse con el técnico, ¿ya? Y le saquen en un pizarrón la tabla de posiciones, le expliquen que el empate vale uno, un punto. Que la ganancia vale 3 puntos. Pero los dos últimos. No hemos tocado el 15, nada de fútbol. El 15 y el 16. Pero no hemos tocado el 15 nada de y fútbol. El 16. El 15 y el 16 descienden. Eso nada más. Que estamos, se tiene que ganar. Estamos con la dirigencia. Estamos con Duró. ¿Qué hemos tocado con Sobrales? ¿De qué hemos hablado? En el partido también, para mí, y me parece. Me da mucha rabia decirlo porque venía bien. El gol se lo come Brian Eras. Sin duda, para mí. Una salida.
que tienes que salir confiado en área chica, tapiero. ¿Cuándo ha salido Eras ahí? Nunca, ya. Nunca. Y ese es un mal Eras? Que tiene Eras que duele mucho. Es que ya no le puedo decir. Tapiero, te toca la pelota en el área chica, en el área chica. Tú tienes de ganar, tienes que salir con la pierna, tienes todo como arquero. Pero bueno, lastimosamente Eras se come, Fabián, esa salida. ¿Qué queda ahora? ¿Por qué podemos hablar de Eras? Ahora... Si ya sabemos que ahí no sale, no marca, y que... Para mí, muchos comprometen a Cuco y Ojeda que vino. O sea, no les puedes pedir más a ellos. Yo no creo que este partido haya muchas falencias por parte de los centrales. Para mí fue el mejor partido del técnico duro. Lo dije en mis redes sociales y lo repito aquí. El mejor partido del técnico duro. A primera instancia yo critiqué a Cuco. Dije, el gol se lo come Cuco. Pero realmente tiene la marca de un jugador delante de él. Y te cabecean dos veces en el área chica. Sí, pero Brian Cuco está como jugador. Está como jugador. No digo de Cuco. Está cubriendo. Ojeda acá no cubre nada. Saque sus conclusiones. Las bandas. ¿De quién es el área chica? Del arquero. Te cabecean dos veces en el área chica. Pero ¿de dónde salen los centros? O sea, no todo es de ahí. Las jugadas también nacen y tienen que ser cubiertas en otra zona. Los laterales en Deportivo Cuenca no sirven. No sirven. Jonathan Mina no es un lateral de peso. Pero también, Aguirre, más absoluta que ha dicho Abril la noche de hoy. Y Aguirre, los laterales no sirven. Tiene para usted nada. Razón, señor Abril. Para nada, porque no defienden. Sí, es de llorar, Abril, que te cabeceen dos veces en el área chica. Por Dios, ese es el área del arquero. Te cabecean dos veces en el área chica. Está reflejado que con Bedoya, solo con el partido de ayer, con Bedoya jugando como lateral, la pasa mejor el Cuenca que con cualquiera de los que tiene de oficio. De oficio, porque Denison Quiñones era, ¿no? Denison Bolaños. Ya ni me acuerdo porque ni juega. Pero el técnico le mandó a Bedoya, que es el mejor central de oficio, a que juegue por la derecha. Sí, estaba bien. Y ¿Qué, estaba qué bien. Va a estar bien? Y estaba bien. Verá. Bedoya, tampoco es la música para pelear. El crack, tampoco es un Sergio Ramos, pero de lo que tenemos, sí es de lo mejor, sí. De lo que tenemos es lo mejorcito. Creo que la gente tiene que poner los pies sobre la tierra. Ahora, saber que jueguen, el Deportivo Cuenca está desde el día destinado una a la Serie B. Está para descendido. Que le ganemos a mucho para abril, el Deportivo Cuenca está descendido. Yo lastimosamente estoy muy dolido. Si mi viejo me está escuchando y este momento dice, no, este no es mi hijo. No lo le quiero. Deje entrar a la casa, señor lastimosamente, Abril. Lastimosamente, yo me resigno. A mí me duele, pero no. Lo digo, el Cuenca, si tiene que irse a la Serie B, se tiene que ir y que se vaya. Porque con el equipo que tiene la cara que da todos los partidos. No, Abril. Pero equipo de acá Serie Cuenca, el Deportivo Cuenca para mí es la vida, es nuestra vida y hay que defenderlo hasta el final. Hasta el final. Y para mí, yo confío. No puedes defenderlo, indefendible. No, para mí no es indefendible. Para mí no está en la B. No es indefendible. Para mí no está en la B. No es indefendible. Por los partidos que vienen. Para mí no está en la B el Cuenca. Vienen partidos súper interesantes. Que se van a jugar la vida el Orense, la Liga de Puerto Viejo y el Mushukruna. No lo descarto, Mushukruna, más que el Nacional. Contra Mushukruna se tiene que ganar. A ver, si el Cuenca le gana a Mushukruna, para mí, ahí sí estamos en la B. No, si es que el Cuenca gana a Mushukruna, tenemos esperanzas. Mis pronósticos. Yo era el más... Optimista con este Deportivo Cuenca. ¿Alguna vez le pasó a la licenciada González que dejó de creer en Deportivo Cuenca, Abril? Que no le pase eso. Es el motivo de estar acá. Acá a mí no me parece. Tenemos un invitado especial que va a decirnos unas palabras. No sé si la gente lo conoce. No sé si la gente lo conoce. A lo mejor. Claro, es el niño paja, le dicen. Por ahí también. Bienvenido, Juanito Andrés. El Escarchasiki. Cuéntanos de la ciudad. ¿Que está descendido o no está descendido? Excelente programa, mis licenciados. Excelente programa. Lo venía escuchando desde la casa y después de. En el carro, Cuenca está descendido. Para mí, nada que hacer. Para mí, no había y no hay nada que hacer desde algunas fechas atrás, por no decir años atrás. Ahora, si el Cuenca desciende, la levantada es rápida. No sé, habrá o que esperar. O se entierra. A ver, si es que hay gerenciamiento. No va a descender, no va a descender. En la Serie B, si es que hay, si es que le interesa estando en el plan en el que Cuenca ya está Serie B, nos resignamos todos, sí, pero si aún se mantiene... se mantiene firme esta opción de gerenciamiento, me parece que podría armarse un equipo que suba rápido a la Serie A, quizás sea un año pero, de dolor. ¿En serio crees que el gerenciamiento se queda? Ayer desciende, Alianza Lima, un histórico de Perú. Qué pena, histórico. 82 años en primera división. Pero la pregunta, a todos les pasa. ¿Usted cree que alguien va a querer un gerenciamiento de un equipo de la Serie B? ¿Pero qué pasó con el tema? ¿No será que el gerenciamiento se está esperando resultados? Perdón, el tema del descenso. Ojo que yo no quiero que descienda, solo quiero dejar eso claro. Y respetando mucho a Abril, porque lo quiero mucho, yo no también. Es para reírse. Y para lo digo nada, muy seriamente. Para nada. ¿Por qué?
Porque las deudas que tiene el Cuenca son jodidas. Yo no creo que el haitiano se quede acá, el jamaiquino, perdón, se quede acá. Encontrarán, hay muchas cláusulas de rescisión dentro del convenio. Yo no creo que todavía sigan soltando plata. Por Deportivo eso digo, Cuenca, el Cuenca si desciende, corre el riesgo de ser como Deportivo Quito, pero ya no lo tomemos a chiste. Y con mucho respeto, yo lo quiero mucho abrir, pero a mí me duele. Yo no lo digo, mucha gente dice dejemos de ser pesimistas. No, soy realista. Y yo pienso que el único señor que nos puede salvar de ir a la B se llama Hoy Duró. Hoy es el único que en serio tiene que tener más inteligencia y sapiencia para plantear otros partidos. Porque ha pasado, y con Silva me pasó muchísimo, que perdíamos los partidos y decía, para mí, el Cuenca lo dio todo. Ya no hay más. Pero ahora nos deja ese sinsabor de boca, que lo vemos al Cuenca que puede más, que hay más. Yo no quiero y ni le deseo nada malo a Esterilla. Quiero que luzca los siguientes partidos y que todo salga bien. Y que todos los periodistas, los hinchas, la gente que gusta del fútbol, como ya lo remarcó muy bien Peñafiel, tanto hinchas de todos los equipos que quieren ver jugar al suyo en el Alejandro Cerrón Aguilar, lo hagamos. No me parece, porque mucha gente, te voy a contar el pensamiento del día sábado en la mañana, estaban parados. El Nacional no pagó, entonces ya lo vimos. El Cuenca está peor que el Nacional en puntos. El Nacional seguramente, como lo dijo su presidente, estará solventado hasta el próximo año el tema económico. Solventado, ellos ya tienen la, como se dice, la marmaja para solventar. O sea que al Nacional, olvídense señores, que el Nacional deportivamente para mí sí tiene más que el Cuenca. Sí tiene más que el Cuenca, para mí. Jugador por jugador, lo dije sí, mucho y yo por antes. Eso te digo, me arrepiento de haber dicho hace unos cuantos programas que el Cuenca tiene mejor plantilla. ¿Cómo gana Liga de Puerto Viejo? Hoy vengo asustado de que gane Liga de Puerto Viejo, porque en serio, yo ya la puse Liga de Puerto Viejo a la B y se acabó. Si gana Orense, el Cuenca está más jodido de lo que está. Si no ganamos a Mushuk Runa, y no digo que se tenga que arreglar con los árbitros, para nada, porque eso sería un cuestionamiento de realmente un hincha tonto que piensa que se debe ajusticiar así las cosas, porque yo prefiero irme a la B y arreglar con los árbitros, para nada. Se tiene que hacer todo por la derecha, se tiene que hacer todo bien, y yo creo que el único ser humano que realmente puede coger el timonel, porque ya la presidenta ya dio los sueldos, ya medianamente hizo esas contrataciones que ya están. Ya Esterilla Eras, por eso ya no, yo prometí ya no joderle más a Eras. Si fue Golderas, ya nada, Cholo, si me estás escuchando. Y a propósito, la familia se lleva, o bueno, se llevaba, no sé, conmigo. Le mando un abrazo y espero que tape muy bien. Ya no pasa nada, no pasa nada. No me importa si Don Regaray se queda hasta 2025, si Esterilla renueva. A propósito, no tiene opción a compro. Creo que habría por un que me importismo. Pero yo creo que el Cuenca se salve de la B. Y yo creo que la única cabeza de todo esto debe ser Duro. Y en serio creo que la dirigencia, porque no está bien visto, y para nada tiene que el uno meterse en el trabajo del otro, pero yo creo que la dirigencia debería sentarse con Duro, analizar los partidos que vienen y saber qué es lo que se puede y no se puede hacer. Pero que lo hagan. Yo pienso que Duro es un man muy necio, muy terco, muy tonto hasta el día de hoy, porque todos lo hemos sido alguna vez, pero el tema de autocorregirnos y de volver a empezar de nuevo lo podemos todos. Si el técnico Duro termina siendo estadísticamente el mejor de los últimos 3 años, ¡qué chévere por el man! Que vaya a Liga, que vaya a MLS, que vaya a dirigir el Santos de Brasil. Que le vaya, lo mejor, que vaya. Pero que se largue para mí el próximo año. Pero que deje salvando la categoría, carajo. Que deje salvando la categoría, porque para eso lo queremos igual los jugadores. Nada más de eso, con el corazón, Abril. Porque analizar deportivamente, ¿y por qué no lo hago, Abril? Porque ya analizar deportivamente ya es caer en lo mismo. Mira, mucha gente cree que Arce es muy bueno. Las fallas. Pero si vamos 3 programas criticando a Duro y me dices caer en lo mismo. Y me dices caer en lo mismo. Pero ahora. En el sistema táctico de Duro. Bueno, amigos, se nos va el tiempo. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Ya jugada la fecha 25. Peñafiel, antes, por favor, antes de la tabla, nada más quiero las predicciones de Abril para Barcelona. Si Barcelona gana el día de hoy de ganar a Macara, un partido bravísimo, no sé cuánto está Gustavito, si nos puede actualizar, si gana el partido. 0-0. ¿Cuál es el pronóstico para el clásico del astillero, Fabián? Barcelona tiene la gran chance de llegar a la final siempre y cuando gane y gane el clásico. Pierde el clásico, Barcelona. ¿Pero por qué tan pesimista, Abril? Por supuesto, me parece bien, Abril. Usted es un hombre inteligente. ¿Pero por qué? Espéreme un ratito, Peñabe. Si nos da por aquí 5 minutitos más. Sí, dice que sí.
No, porque Barcelona, lastimosamente, la arriba no tiene gol, no tiene Jonathan Alves. Es que mira, me quedo sin palabras para decirte lo mucho que me duele ver a un equipo tan golpeado, ahí sí, por un técnico incapaz de manejar un cuadro como el de Barcelona. Lastimosamente se equivocaron en traer a un tipo como Bustos, pero más allá de eso, el Team Angulo no. Duró es mejor que Bustos, entonces. No, para nada. Ya. No, pero es una comparación ilógica. Es una comparación ilógica. El Team Angulo, lastimosamente, no ha dado la talla de lo que se esperaba. Jefferson Orejuel es una contratación de medio pelo, para nada lo que jugaba en Independiente esa final de la Libertadores. Para mí también Riveros es un jugador que no debería estar en Barcelona. Es lo mismo que pasa con Bustos, tipos que solo te dan la talla. ¿Por qué juega Piñatares y no juega Márquez? ¿Por qué no es Márquez titular en Barcelona? Williams, Riveros, Bustos y Piñatares, que se vayan a Delfín, porque ahí sí están bien. Delfín es un equipo que no es tan grande como Barcelona. No es Barcelona, para no ofender a los hinchas. Una sola vez campeón del campeonato ecuatoriano y bien, con un técnico que sacó un buen trabajo también siendo director deportivo. Pellizcaron esos octavos, que seguramente será lo mejor que hace en la década de Delfín y en la historia deportiva. Con Bustos, que llegó a lo mismo cuando estaba... Se me va Sanguinetti, Bustos era director deportivo, a lo que viene Guillermo Durán, Deportivo Cuenca, y asume la dirección técnica. Tienes que tener un nombre para dirigir Barcelona. Tienes que tener, sobre todo, personalidad. Se nos acaba el tiempo. Nada más decirte una cosa, Peñafiel, que Emelec, para mí, gane el clásico y que ya no tenga la necesidad de ganar frente al Deportivo Cuenca, porque es el partido, el penúltimo partido. Espero que igualmente Liga, Barcelona empiecen a perder, no porque no lo quiero a Barcelona en la final, sino porque lo quiero a Deportivo Cuenca en la Serie A. Pero para mí, predicción para el clásico, gana Barcelona y le apuesto a Abril. No ponerme la camiseta a Barcelona, eso nunca lo haría. No sé si usted lo haría, cierto que ya lo ya hizo. Ya no, pero ya una vez ya. Ya uno paga sus apuestas como hombre de honor. Primero, Liga de Quito con 55. Ojo, la acumulada que es la que le interesa al Deportivo Cuenca. Liga de Quito primero con 55, segundo Barcelona con 48, tercero Católica con 45, cuarto Independiente del Valle con 42, quinto Macará con 39, sexto Emelec con 37, Aucas séptimo con 37, al igual que Guayaquil City octavo con 37, noveno Técnico Universitario con 34, Delfín décimo con 30, onceavo décimo primero con 28 el Olmedo, décimo segundo Mushuk Runa con 26. Ojo, desde ahí aquí empieza, es lo que nos importa. Ahí empieza. Claro. Con Mushuk Runa con 26. Décimo tercero Orense con 23, décimo cuarto Nacional con 22, décimo quinto Liga de Puerto Viejo con 22 y décimo sexto en la cola el Deportivo Cuenca con 21. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en una edición más de los Licenciados en Pelotas. Que tengan una bendecida semana.